Me hubieran dado, pero una repaliza, repaliza, repaliza. ¿Cuántas veces el niño te dice? Hello, good evening, everyone. Good evening, aquí por mi zona hay Remember. mucha lluvia. Estoy conectada y se va la señal. Soy Okay. Julia, Miss. Okay. So, Julia, you have problems with the internet because it's raining? Morning. Hello. Hello, teacher. Hello, hello, She's welcome. happy. Hello. Excellent. Okay, Julia, so you have problems with the internet, right? You can turn off the camera. Puede apagar la cámara. You can turn off the camera. It's okay. Miss, I have a question. Reina. ¿Puedo apagar la cámara? Todavía no he llegado a mi casa y voy en el tráfico. Okay, you can turn off the camera. It's okay. Gracias. Karina. Buenas noches, Miss. Good evening. Sí, fíjese que sí, muy bien. O sea, que hay una gran tormenta y fíjese que por lo mismo quizás ayer me tuve que salir de la clase porque me sacó de internet. Así que aquí estoy. Sí, podría apagar un momentito yo la cámara, si no hay problema, pero sí estoy acá. Yes, it's Si okay. me lo permite. Yes. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Okay, perfect. Es que voy a buscar un lugar apropiado. Yeah, it's okay. Don't worry. So I know we are having problems today because we have internet issues. I get it. I understand because it's raining and the weather is not so good, right? So I understand. Entiendo ese caso. Remember that we only have three more classes today, tomorrow, and Thursday, and that's gonna be it. Then we're gonna finish, and I recommend that you send all the paperwork. Recomiendo que envíen toda la documentación, just to be ready, para que ya estemos ready, okay? Bien, voy a ir con la asistencia. I'm gonna go with the attendance. You remember to say present or I'm here. Solo voy a mandar un mensaje al grupo so they know that we are in classes already. Okay. Okay, now yes. Ya les escribí ahí un mensajito para que se puedan conectar so they can connect to the class. But now we're going to start with the attendance, as always.
Karina Beatriz Núñez de Figueroa. I'm here. Catalina del Carmen Elías de Díaz. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. Tamaris Leticia García Torres. I'm here. Erika Joana Navidad Cortés. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. I'm here. Fátima Larisa Melara Palacios. I'm here. Fátima Tatiana Méndez de Ramos. Griselda Saraí Lara Mengíbar. I'm here. Irene Berenice Presa Pérez. I'm here, teacher. Yasmín Elizabeth Rivas González. Yasmín. José Luis Escobar Ordóñez. I am here. Jocelyn Magali Vélez Rivera. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. Julia Coronada Guzmán Melara. I'm here, miss. Carla Patricia Castillo Mejía. I'm here, miss. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. I'm here, miss. Lucía del Carmen Mejía Ayala. I'm here, miss. María José Cucufate Torres. I'm here, miss. Nuris Yaleni Rivas Palacios. Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. Ramón Alirio Ariala Villanueva. Present. Raquel Azucena Portillo Bonilla. Rina Emily Sandoval Linares. Present, miss. ¿Quién dijo present? A ver. Present, present, miss. Bueno, voy a volver a pasar con Rina Emily Sandoval Linares. ¿Está ahí? Sí, aquí estoy, miss. Okay. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Present. Okay. Present. Valeria Nicole Coreas López. Wendy Mairena López Escobar. Wendy, ¿está? Jamie Xiomara Navidad Cortés. Nope. Pérez Wendy sí está activa, teacher. Solo que veo que le falla el audio a Wendy. Ok, ahorita voy a ver. Gracias, José. Wendy como que le está fallando el audio, ¿verdad? Bueno. Jamie Xiomara Navidad Cortés. ¿Está Jamie? Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. Okay. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. I am here. Okay. Excelente. Bien, voy a ver los mensajes. Okay, Jennifer. Okay, Wendy. Claudia Beatriz. Let me see. Okay. Okay, and okay. Okay, we're gonna continue with today's talk. As you know, we are in the last days of this module, the module number. We're right. So we're gonna continue with the. Estoy conectada mismo, no sé si ya pasó asistencia. Sí, ya pasé asistencia.
Ya pasamos. ¿Tenían problemas de conexión, tal vez? You're having problems with the internet connection? Well, vamos a ver ahí, ya les pasamos asistencia. Otro ratito vuelvo. Ok, we're going to continue as I told you before because we only have 3 more classes. Today's, tomorrow's, and Thursday's. And then we're going to finish. Ok, we're almost done. Ya casi básicamente estamos al otro lado del módulo. We're about to start module number 2. Finishing module number 1. Ok, so we need to be ready. The last topic we were practicing yesterday that I think you were having problems with was the time. So I'm going to go with the time again and I'm going to explain a little bit about it. Voy a explicarles un poquito sobre ello. We did this already, okay? Okay, Karina, thank you for letting me know. Okay, so just for you to have it clear, remember, lo voy a explicar en español solo esta vez porque quiero que quede clarísimo, ¿ok? En la primera mitad del reloj se dicen los minutos que pasan, primero siempre se van a decir los minutos, que pasan de la hora que es, ¿sí? En la segunda mitad se dicen los minutos que faltan y ya no se dice la hora que es, sino la hora que vienen. Porque son los minutos que faltan para esa hora. No puedo decir que pasan 45 de la 1 si son la 1:45. Faltan 15, un quarter to 2. ¿Ok? Y para eso utilizo el 2. Entonces repito de nuevo. One more time. Pay attention. La primera mitad, los minutos que pasan de la hora que es. En la segunda mitad, los minutos que faltan para la hora que viene. Ya no se dice la hora que es, sino que se dice la hora que viene. ¿Ok? That is very, very important to remember. Ahora, formas diferentes de decir. Podemos decir half en lugar de media hora. So we can say half past. Media hora pasa de las y la hora que es, ¿verdad? A partir de aquí ya empezamos a decir la hora que viene. Si pasan 15, también puedes decir quarter, a quarter past, o si faltan 15, a quarter to. Vamos a hacer ejemplos, just because I want this topic to be really clear. JenniferAguirrar@hotmail.com. Pero me voy a buscarle el nombre a esta compañera porque si no, los minutos no le van a contar. A ver. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. No me podía conectar, mijo. Y sí, ya pude escuchar el audio. Ayer también no me pude conectar porque cambié de teléfono. Entonces no tenía el link y no pude ver la clase. O sea, la vi después de grabada y ahorita no sé si el que nos está conectando porque he hecho los pasos según tú entiendes también, pero no sé. Sí, solo que aparecía sí, en lugar de su nombre. Creo que me escucho doble ahí. En lugar de su nombre aparecía su correo. El correo. Pero ya lo cambié. Gracias. Ok, don't worry. Ok, now we're going to make examples, ok? Just to be really sure about what we're doing. Bien, les explico. Por ejemplo, si son las 7:15, esto se ubica dentro de la primera mitad del reloj, right? So, yo voy a hablar primero de los minutos. I'm going to talk first about the minutes. ¿Qué hora es? It's. ¿Y cómo dijimos que se podían manejar los 15 minutos aparte de decir 15? Minutes. Quarter. A quarter. A quarter. It's a quarter. Y como es todavía dentro de la primera media hora, ¿verdad? Entonces yo voy a cambiar ahí y voy a decir past, porque voy a hablar de lo que pasan de la hora que es. It's a quarter past 7, ¿ok? Porque son los que pasan de la hora que es. Ahora, pero si fueran las 7:45, ¿ok? In this case,
ya me encuentro en la segunda parte del reloj, ¿ya? So, en la, voy a hablar de la hora que viene. Siempre voy a decir it's a quarter. It's always the same, it's a quarter. Pero en este caso, it's a quarter to. It's a quarter to eight. Viene, entonces decimos, it's a quarter to eight. Ok. Entonces, la diferencia entre estos dos, the difference is, this is in the first half of the watch. La primera mitad del reloj, la primera media hora. Esto ya pasa en la segunda media hora. Let's do another example. Aquí son 5 minutes que pasan y se encuentra en la hora que es, ¿verdad? It's 5, primero los minutos, siempre primero los minutos en este caso. It's 5 past 8. ¿Ya? It's 5 past 8. Pero ahora tenemos el otro example. For example, let's say it's 9:50. Acá como es en la segunda mitad del reloj, yo voy a contar los minutos que faltan para la siguiente hora. Ya no voy a decir ni siquiera las 9, ¿verdad? Ok, ¿cuántos minutos faltan para que sea la siguiente hora? Solo los minutos, digan. 10. Okay. It's 10. Y ahora faltan. Ya no es pasan, faltan. ¿Qué sería? 2. It's 10 to. ¿Y qué hora va a ser? 10. Ok. 10 to 10. Son 10 para las 10. It's 10 to 10. Yeah. It's getting a little bit clearer. Sacando un poquito más. Ponga las 8:30. Ajá, como decíamos aquí. It's half past. ¿Qué horas son? 8:30. Rina. Thank you, miss. Okay. Miss. Yep. Acá veo que pone 5 past. Mm-hmm. Y ahí solo cuando sea a la media hora. Sí, como el 30. Sí, como veían en el reloj. En el reloj, en el ejemplo que les acabo de mostrar, vamos a verlo. Bueno, y en el que vimos ayer también, porque ahorita solo es un repaso. Pero ayer vimos esto, ¿verdad? Miren, aquí decía half. Y aquí decía quarter, que eran los que veíamos diferente, ¿verdad? Half past media. Teacher, yeah. Para decir las 9 puntos sería it's 9 o'clock. Ya, yeah, ahí sí no pasan minutos, solo 9 o'clock. It's okay, thank you. Ok, vaya, les voy a decir una hora yo. Y ustedes me la van a mandar al chat, ¿ok? De aquí de Zoom, no estén metiéndose al chat de WhatsApp. No, allá no, aquí en Zoom. Ok. 7:20. O 20 pasan de las 7. Ok, ¿cómo sería eso? Escríbanlo, quiero ver. Ya vi un par de terrorcitos por ahí. ¿Y los demás no estamos aquí? Hello. Personas que no están escribiendo, no están mandando. Ok, si usted escribió it's 20 past 7, es correct. Let's go with another example. 8:40.
Y le podemos volver a repetir si nos equivocamos, ¿no? Ahorita ya no, porque vamos con el otro. 8:40 o 20 a las 9. ¿Verdad? It's 9 to 20. Son 9 para las 20. No, 8:40. Los minutos que faltan para la hora que viene. It's 20 to 9. Okay, excellent. It's, si usted puso it's 20 to 9, it's correct. Let's go with another example. 5:15. O cuarto pasan de las 5. 5:15 o cuarto pasan de las 5. 5:15, cuarto pasan de las 5. Zulma, tell me. Tengo una duda. O sea que la hora siempre se van a decir los minutos antes. No. Jamás se puede decir la hora antes. No, era el ejemplo que veíamos. ¿Se acuerdan que lo vimos y que incluso en la plataforma estaba que se puede decir de las dos formas? Sí. Ok, sí se puede decir de las dos formas. O sea que si quiero decir son las 7:15. Puedo decir it 7:15. Sí, se puede. Yes, you can. Ah, ok. Esa era mi duda. En este ejercicio no, ¿verdad? Ah, ok. Porque en este ejercicio estamos hablando de los minutos. Ok. Y es importante siempre, you guys, que sepan cómo decirlo de la otra manera, porque, por ejemplo, imagínense que ustedes están en Estados Unidos y su vuelo sale a las 4:40. Entonces le dice, ah, su vuelo sale a las 5:20. Y usted dice, 5:20. Ah, pues a las 5:20 sale mi vuelo. Llegó usted a las 5 a la puerta donde sale el avión y resulta que el avión se fue hace 20 minutos porque salía 20 a las 5, no a las 5:20. ¿Ve por qué es importante saber los dos tipos de hora? Yes. So that's why. Yes. This. Por eso estamos practicando esto. Ok. Next, si usted puso it's 5:15, you are correct, okay? Now, let's do just one more exercise. Vamos a hablar de tiempos que no sean tan específicos. Estas horas de aquí las vamos a ir a hacer a los breaker rooms, pero las vamos a hacer de las dos maneras. Le voy a poner un ejemplo aquí arriba en rojo. Karina, dígame. Karina, dígame. ¿No? Ok. Entonces puedo decir it's 5:20 y también puedo decir it's 5:20. ¿Ok? Lo vamos a ir a hacer de las dos formas para que practiquemos de una vez las dos formas. ¿Se comprende? Mismo ejercicio de ayer, pero con otras horas. ¿Yes? Yes. ¿Got it? Ok, perfect. Let's see. Tomen un screenshot de esto. Pueden tomar una captura de pantalla. You can send it to the WhatsApp group. Pueden mandar al grupo de WhatsApp si gusta. ¿Ok? Okay, let's go. Let's join the breakout rooms.
Miss, ¿me puede enviar nuevamente a la sala? Que sin querer me salí. ¿En qué sala estaba? En la 2. A la 2 creo que me había enviado. Gracias. Le voy a enviar una invitación a la 1, pero no se vaya a unir. Esa solo es para poder sacarla de la 2 y volverla a ingresar. Vaya, ahora sí ya le caen a 2. ¿Ok? Julia, Lucía, ahí les envío las invitaciones. I send you the invites. Teacher, es que yo pierdo la señal. Yo ya le di aceptar aquí, pero pierdo. No sé ni con quién estoy en la sala. Ok, ahorita déjeme ver.
Sería el otro. It's el eight otro is, ajá. Ay, permíteme. It's 45. Y la otra sería it is 5 to 5. Hello, Jamie. ¿Se desconectó de la sala? Sí, teacher, la señal está muy mal aquí. Ok. Usted está... ¿Cómo se llama la otra muchacha que está ahí con usted? Recuerdo ahorita. Yo creo que también tiene problemas de señal.
Hello. Hello. Hola, hola. Hello, hello. 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 Estamos esperando que sus otros compañeros vengan, ¿ok? Ah, ok, ok. Teacher, cuando pone how, pero si yo le tenía una pregunta aquí en un ejercicio, pero no sé si puedo ahorita, pero que usted ponía follow y la otra, no sé qué, no me recuerdo ahorita. ¿Cómo? Pero, cuando pregunta aquí, I am wearing a suit. Suit. I am wearing a suit, okay. Are you wearing jeans? Pero en eso se puede hacer are you wearing? Wearing? O sería wearing, así. Are you wearing jeans? Como usted lo dijo, entonces. Yes. Okay. Y la otra sería... Espérame, teacher, que no veo. Aquí. Seems wearing... A ti, no sé qué dice. A ti, sí, yes. A tie. A tie. Su pregunta es con respecto a la pronunciación. Es correcto. Okay. Que a mí me cuesta pronunciar eso. It's a tie. Tie es corbata. Tie, corbata. Tie. Yep. No, he's not wearing it. Wearing. Gracias. Okay. You're welcome. Okay. Let's continue, you guys. Now we're going to continue with this topic. Okay. That is how to make open questions, cómo hacer preguntas abiertas with the verb to be, okay, with the present continuous. The only thing we're going to add is this question, WH question words at the beginning of the question, okay, al inicio de la pregunta. So for example, who significa quién, what, qué o cuál, when, es para tiempo, cuándo, where, dónde, why, por qué, que teníamos el porqué de respuesta, a ver si se acuerdan cuál era. Because. And how es cómo, ¿verdad? So, if I want to make a question, I'm going to make it with this. Y esas son preguntas abiertas, open questions, okay, preguntas abiertas. Ya no se contestan con yes, I am, o no, I am not. Aquí se contesta con una razón. For example, what are you eating? Let's make this question, okay? I'm gonna make it like this. What are you eating? Okay? ¿Qué estás comiendo? What are you eating? No puedo contestar yes, I am, no, I am not, pero tengo que contestar I am eating. I am eating a pizza, I am eating a pupusa, I am eating, I don't know, spaghetti, whatever you're eating, okay? So in this kind of questions, we have to make long answers, complete answers, and answer what they are asking. For example, I can make another one, and I can say, when is he sleeping? ¿Cuándo está durmiendo él? When is he sleeping? Oh, he is sleeping in this moment. He is sleeping in this moment. Where is, vamos a poner otra vez, vamos a poner aquí, she, where is she speaking? ¿Dónde está hablando ella? Where is she speaking? Oh, she's speaking in the school. She's speaking in the school because they are asking for a place. So what you need to understand is we need this formula. Esta es la fórmula, okay? First, we need the question, then the verb to be, then the subject, then the infinitive with ing, okay? And in this form, we are going to make complete sentences, okay? And the complete questions. Questions that need complete answers, okay? These are informational questions, preguntas de información que necesitan una respuesta completa, no una pregunta que termine con yes o con no, ¿ok?
reestructurando. Let me explain it another way. We're always going to need, at the beginning, informational questions. Oh, wait a second. The beginning, we're going to need WH word. Then we're going to need the verb to be. Then we're going to need the subject. Then we're going to need the verb with ing. And then we're going to need a complement. And of course, at the end, the question mark. For example, where are you playing? Okay, if you can see in this question, I follow the structure. The structure is where are you playing? No hay complemento porque es una simple question. Where are you playing? Okay, and I have to give an answer. Tengo que dar una respuesta. The answer will be the place. Voy a contestar, I am playing, y voy a contestar el lugar. I am playing in the park. Okay. For example, I am playing in the park. Another question can be, ¿qué me dicen acá? No, un segundo, que estos mensajes me caen desordenados. Se me va la señal, dice. Okay. What are you doing? ¿Qué haces? What are you doing? What, okay, estás haciendo? So I'm gonna answer. I am learning English. So if you see, I'm giving complete answers, okay? Complete answers. This is not yes or no. This is a complete answer, okay? If you want to take a screenshot, you can do it. Estoy en 2 minutitos, 1 minute, 1 minute. Okay, ready? Ready. Okay, now we're gonna do a practice, okay? Let me see. Karina, tell me. Yo creo que había dejado levantada la manita cuando estábamos con lo de la hora. Pero voy a aprovechar para decirle, Miss, que estoy súper agradecida que nos haya explicado lo de la hora. Créame lo que todo el tiempo me había preguntado, ¿por qué dirán, cómo se dirá esto, pasada la hora o antes de la hora, verdad? Y me ha quedado más que claro, muchas gracias. ¿Ya quedó claro el tema, sí, para todos? Súper yes. Claro, sí, okay. Para mí sí, sí es, claro. Era algo que anhelaba entenderlo y no había podido. Ok, so. Very good. I'm glad. Estoy feliz de verdad de que le hayan entendido porque ese es un tema que, miren, no es complicated. It's not complicated. Pero sí tiene como su truco, ¿verdad? That's the only thing that has. But it's not a complicated topic. It's an easy topic, actually. Okay? So let's continue. We're going to do a practice in this moment. Let me see. Okay. Based on this picture, we're going to make questions. Okay? Okay, based on this picture. For example, let's see. I can see these people and I can say, you see, I'm gonna make the question and the answer. What are they
doing? The answer will be they are driving a car. Okay? For example. Okay? For example, this person, where is he going? ¿Para dónde va, verdad? Where is he going? He is going. ¿Para dónde creen que va? To. Miren el home. Niño. Miren el niño. Pues se ve como que va para home. School. O para school, ¿verdad? School. Ok. So, para la oración así. Is going to the school. Is going to. Ok. So, ¿se entiende la actividad que vamos a hacer? Do we get the activity? La mayoría de preguntas que le salgan con sus respuestas, ¿ok? Yes, so we're gonna go and make yes. That. Let me see. A la izquierda. La... Okay, there we go. Hola. Hello. No sé si me escuchan. ¿Con cuál empezamos? Ah, okay. Teacher, no puedo escribir en imagen, pero podemos escribir en el chat, ¿verdad? Sí, solo señalen de la persona que están hablando. Ah, okay. Thank you. Yes, you're welcome. Lo hacemos un He is taking care of a baby. He is taking care of a baby. Yes. Ahora, taking care of what? Taking care of a baby. Of a baby. Okay. Of a baby. Of a baby.
Ya llegó, niña Julia. Hello. Hello. Miss, no nos puede compartir la pantalla, porfa. Ahí la están compartiendo ya. No, ya la compañera está compartiendo. Ah, gracias. Sí. Okay. Ay, iba afligida. Miss. Tell me, Kimberly. Me, sin querer se me cerró el grupo donde estaba. Ajá, en la 1. Ok. Gracias.
Hello, welcome back. So we're about to finish. Hello. Estamos por finalizar, okay? Remember, we only have 2 more classes to go and then we finished. Have that in mind, keep that in mind. Okay, let's go. I just want to confirm las últimas asistencias. Catarina del Carmen se conectó. Erika Joana. Fátima Tatiana. Jasmine Elizabeth. Jocelyn Magali. Judith del Carmen. Nuris Yaleni, Pablo Alejandro. ¿Y qué se hicieron? Valeria Nicole. Ese. Jamie Xiomara. ¿Me escuchó? Yes. ¿Jamie está conectada? Ese. Ok, excelente. Bien. Eso sería todo por hoy. Recuerden, vamos a vernos en la siguiente clase. Tomorrow. Bye bye. Take care. Bye. 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 Bye.